Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Iracema Nuño, soy terapeuta en hipnosis y cursos de superación personal. Y les presento, como siempre, me acompañan Margarita Rivero, ella nos acompaña desde Colombia, y Nicolás, que hoy nos hace favor de acompañarnos, desde... Puerto Vallarta, Jalisco, ¡qué rico! <laughs> sí. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, un saludo a todos. Nico, Ay. Iracema y a todos, un abrazo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo enorme desde acá, desde Puerto Vallarta, como dice Iracema. Es un gusto enorme saludarlos. Quiero hoy eh, comenzar recordándoles el teléfono por el cual nos pueden contactar que es más 52 479 204 49 73, ahí yo te contesto ya sea por WhatsApp o por Telegram, eh, puedo acce puedes acceder a través de ahí a nuestro catálogo de los distintos cursos o workshops y sesiones que realiza Irasema Nuño y también Margarita Riveros y pues ahora sí emocionados y listos para comenzar con este tema del día de hoy Irasema, a ver Pero lo ¿cuál presento es el tema acá. Ahí les Cuéntame. Va. Cuéntame. el Cuéntame. tema de hoy Tal y como pusimos ahí en la pregunta, pues es un tema íntimo, pero que nos concierne a todos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de situaciones eh, con la energía sexual, con el cuerpo físico, que tiene que ver, por ejemplo, con la frigidez, la impotencia y el extremo, que vendría siendo eh, la ninfomanía. Ok, la Margarita, estima. ¿qué hemos visto en sesión? ¿Qué pasa con este tipo de, vamos a decir, situaciones, situaciones. Uh -huh. situaciones <laughs> físicas y emocionales en sesión? ¿Qué, qué has visto? Bueno, adhiero ahí que en nuestras indagaciones de enfermedades eh, trabaj hicimos una indagación sobre este tema para los que están interesados y también puedan escuchar la visión de los tres, de Fede eh, y, de, y de Nico y la mía. Y bueno, yo lo que veo es que hay un componente emocional en todas. Hay emociones como la rabia, la vergüenza, la tristeza, que eh, se van como desdibujando, se desdibuja la energía sexual y ella va creando bloqueos por situaciones que pasan, digamos, dolorosas de la vida. Digamos, me voy por la frigidez, que, que creo que es una, es una situación que vemos en sesión muchísimo, y lo que vamos viendo es cómo el campo energético de la mujer empieza a cambiar. Lo primero que, digamos, desde mi experiencia, lo que yo he visto, es cómo el cuerpo de la mujer se ve envuelto por una energía que no le permite movilizarse. Es una energía que le, la hace sentir eh, como rígida, como muy contenida en ella misma. Y su, su anatomía energética empieza a cambiar por la misma experiencia eh, que está muchas veces ligada a ciertas situaciones dolorosas, pero también vemos que está ligada a través de creencias religiosas que la persona va llevando con eso tipos de educación que son muy rígidas. Entonces la morfología del cuerpo va cambiando y en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando vemos, si entramos en sesión y vemos mujeres que han tenido una educación muy rígida, sus cuerpos son muy delgados y son muy y son como muy como muy cuadrados y son muy rígidos. Entonces son mujeres que por su misma educación pues van manifestando este tipo de situaciones. Vemos cambios en el útero, vemos cambios en el, en el corazón y vemos cambios también en la parte endocrina, en la parte de los riñones y en general también el sistema nervioso, que es uno de los sistemas que se afecta muchísimo con este tipo de situaciones. Nico. Mira, John, en, este, en ese aspecto energético, Ira, sobre todo cuando estamos en sesiones, la, la mente, la energía es muy creativa a la hora de representar, por ejemplo, los opuestos en la energía sexual, ¿no? Y hemos observado cómo eh, estas energías pueden ser desde asfixiantes hasta liberadoras, desde eh, limitantes hasta exponenciadoras, o sea, es una energía bastante... Eh, voluble porque se conecta muchísimo con nuestras experiencias de vida, con nuestras situaciones del día a día, con nuestras emociones. Entonces cada que vamos transitando, lo que vamos experimentando se va relacionando con esa energía. Eh, por ejemplo, no llegamos a la adolescencia y nuestra energía sexual está a lo mejor en un punto eh, de activación muy importante porque vamos experimentando la vida al paso a paso. Pero quizás en la etapa adulta, después de muchas experiencias que te han llevado a sentirte en desconfianza, que te han llevado a sentirte eh, no completo, no capaz, pueden llegar a crear estos bloqueos importantes en donde se pueden presentar, pues en las mujeres esta parte de la frigidez, donde no sienten la conexión o, o el deseo, y en el caso de los hombres, pues la impotencia, donde a pesar de que a lo mejor quizás exista un deseo, no da la capacidad física para, para completar el acto. Y el opuesto del, del que también está hablando aquí, crea... Crea estas adicciones, Ira. Al final, también la ninfomanía es una adicción eh, tanto física como energética. Y pues quiero aprovechar para comentarles que este próximo fin de semana, justamente enlazando con este tema, Ira Sema tiene un curso de trabajo de adicciones y apegos energéticos emocionales, que sería eh, viernes, sábado y domingo, para trabajar no nada más esta parte, sino todos aquellos apegos, todas esas adicciones que el mismo cuerpo eh, representa. ¿Cierto, Ira? Así es. Eh, yo les quería comentar, a ver, todos, todos deberíamos de ser producto de un super mega orgasmo de nuestros padres, ¿no? Sí. Pero no es, pero no es así, desgraciadamente. No. Uh -uh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo les digo que el poder del sexo cura? o enferma, porque porque al final de cuentas eh, la capacidad de ser un portal de emulación con el éxtasis universal, con el éxtasis cósmico, nos daría la capacidad no solamente de crear físicamente a través de eh, el amor y la transmutación Sino que vamos creando, pero a través del otro extremo de esta dualidad, no cósmica, sino universal, porque ese universo es dual, creamos a través de la profanación que se llama el dolor de la tortura, de la distracción, de la forma de generar enfermedad por no conectar realmente con la energía real de lo que es y de lo que representa y lo que debería de ser el sexo en el humano. Cuando conectamos con esa forma en que nuestro cuerpo es, pues no un templo, pero sí una forma que debemos de respetar, que debemos de cuidar, eh, nos damos cuenta. ¿Cuánta programación mental tenemos con relación a esta misma forma del sexo? Fíjense cómo, cómo ustedes me están hablando de estos extremos, ¿no? Cuando está o un lado o el otro, pero todo viene a partir de cómo nos formamos, de cómo llegamos nosotros aquí. Y es lo que como humanidad vamos aprendiendo. Cuando. Nosotros nos damos cuenta que, pues tú a tu casa no invitas al pueblo entero, ¿no? O sea, a que el pueblo entero entre a tu casa y haga lo que quiera, ¿no? O sea, tú eliges, decides, invitas y acompañas y, y, y haces que respeten el lugar donde tú estás, porque no es lo mismo con el cuerpo. Porque nos han vendido la idea de que el sexo o el cuerpo solamente es una situación física y no energética ni espiritual. Y entonces es ahí donde empezamos a dividirnos. Porque independientemente de, de eso, cualquiera puede llegar y desnudarse delante del otro, ¿no? Y, y, y decir o hacer lo que sea, pero no es lo físico, es. Esa parte espiritual que nosotros en ese contacto vamos emulando con la creación cósmica y universal. Es por eso que somos energía cosmogónica, porque tenemos esta capacidad nosotros mismos de crear y de manifestar como el mismo universo. El universo va creando cosas nuevas cada momento y se va expandiendo. Y nosotros, bueno, a veces nos expandemos en, <laughs> en nuestras carnes, pero muchas veces nos vamos expandiendo en esta forma de crear otros universos que son otros seres humanos a través de nuestra forma energética. Entonces, si nosotros de verdad tomamos el sexo como la energía tan poderosa que es y entendemos nuestra energía, con nuestra capacidad de crear real, nosotros, el sexo nos debería de curar, el sexo no nos debería de enfermar y el sexo es una capacidad que tenemos nosotros de regenerar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas creencias, cuántas formas limitantes nos han enseñado a lo largo de la humanidad que el sexo no es porque te tengas que cuidar porque es pecado? No es porque es tu energía y tú no vas a contaminarte porque al final de cuentas toda esa contaminación energética vive en ti y la vas proyectando en ti. ¿Cómo, cómo, cómo ven ahora este planteamiento que les hago yo? Entonces, el poder de, del sexo a sí mismo. Si tú vives tu sexualidad y no es nada más tener sexo, porque tú puedes empezar a tener respiraciones, a tener otro tipo de cosas que te hacen vivir el placer. ¿Qué pasa entonces si te digo que teniendo una respiración, que teniendo un amor propio, que teniendo ciertas situaciones y entendiendo esa capacidad nueva del sexo que no la teníamos como a lo mejor muy presentes, puedes evitar o curar enfermedades a través de esta parte de la autoaceptación y de esta parte de vivir el amor encarnado en ti Sí, estoy totalmente de acuerdo porque el sexo está muy ligado también en ciertas ocasiones al dolor, eh, a la obsesión, a los celos, al control. Entonces todas esas energías, esas emociones van distorsionando la energía sexual que es manifestada en el acto sexual como tal. Entonces se supone que, el, que un acto sexual, la energía sexual no debería vincular porque ella debería fluir libremente, pero qué pasa que hay tantas experiencias, tantas creencias que van contaminando esta energía, que lo que hace es que muchas veces hasta le tengamos miedo a las relaciones sexuales, le tengamos miedo a nuestras propias capacidades de crear, porque de pronto decimos si voy a crear esto, entonces qué puede pasar, será que puedo sostener esta creación, entonces eh, entonces qué pasa que tenemos hay tantas Tantas formas como tan desviadas, porque vemos, por ejemplo, la ninfomanía, ¿no? Como un cuerpo en sesión de una mujer lo vemos tan voluptuoso, tan sensual, estas miradas que son tan seductoras pero vamos viendo en el útero que las mujeres tienen miedo al compromiso y están buscando una forma afectiva de llenar una serie de vacíos, pero esos vacíos van como muy por encimita, ¿no? Entonces, en el momento de profundizar o querer abrir su corazón a una relación, ya esa persona no quiere porque se vuelve adicta a esa forma de, de sexualidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, porque uno debería redireccionar su energía sexual y uno debería conocer su cuerpo, enviar la energía a ciertas partes del cuerpo donde la energía no... Fluye bien y uno debería poder liberar con esa capacidad que tenemos. Pero pasa lo que tú dices, que hay tantas cosas alrededor que olvidamos que tenemos esa capacidad. Nico, no te oímos, conecta el micrófono. Yo pienso que no hay este mejor sexo que el estar bien con uno mismo. Eh, siguiendo lo que tú mencionas, eh cuando tienes, cuando tienes estos espacios en los que te conoces, que sabes qué es lo que te gusta, sabes cómo desenvolverte, e incluso puede ser en cualquier situación de la vida, desde el trabajo, desde tus hobbies, en tu misma casa, encuentras estos momentos en los cuales eh, la sexualidad está presente porque hay una sensación de satisfacción personal importante. Y siguiendo, por ejemplo, también por ahí lo que menciona eh, Margarita, en las sesiones es muy común... Cuando estas personas no se trabajan así, o sea, cuando uno no es capaz de reconocer qué situaciones me permiten desarrollarme sexualmente libre o sexualmente feliz porque me desenvuelvo en actividades que me gustan. O sea, lo opuesto, estas personas terminan como guardando demasiada sexualidad en el interior, que es lo que al final termina trayendo mucho que hemos visto en sesión, estas entidades que se obsesionan con el sexo energético y estas personas que terminan conviviendo sexualmente, energéticamente con entidades, porque sí. no tienen conciencia, más allá del sexo físico, de cómo explorar su sexualidad o cómo crear o manifestar esa energía. Y de rapidito ir, ahorita te doy la palabra. Quiero invitar a todos los que nos escuchan a unirse a nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp. Ahí en esos canales ustedes van a encontrar toda la información de las sesiones que realiza Irasema, es los cambios que tienen las personas a través de sus testimonios. Además de nuestras indagaciones, que últimamente hemos estado subiendo unas muy, muy interesantes, las invito por ahí a, a buscar. Tenemos de tres tipos, que es las sesiones de enfermedades, las sesiones de países y las sesiones de, de, de temas de indagación. Entonces, quiero invitarlos a que se unan a nuestros canales de WhatsApp y Telegram para que por ahí siempre estén conectados. Y ahora sí, gracias, Emma, para después comentarte por aquí un comentario que nos están dejando. A ver, pero, pero yo quiero corregir a Nico aquí algo, y bueno, dicen que no se corrige en, en público, pero yo sí lo quiero hacer en público, porque dijo, últimamente estamos subiendo indagaciones y no, todas, todas las todas, indagaciones sí, todas, son todas. interesantes, porque sí, sí, desde sí, las sí, primeras, ¿no? desde, desde la Tierra Plana, desde las de Jacobo Greenberg, que son desde las primeras que empezamos a subir, pues son, son interesantes. Sí, sí invitamos a verlas que, todas. Todas, que son rescatables todas. Algo aquí que, que me gustaría eh, poner como punto sobre la mesa es esa parte en que nosotros vamos creando y creyendo que la profanación sexual es una forma siempre como de estatus. Fíjate que siempre, por lo general en las mujeres, esa sensación de victimismo, del dolor. De la tortura, de la distorsión, eh, eh, del sentirse utilizadas, pero, pero también, o sea, hay de todo, ¿no? Porque también nos han tocado mujeres o sea, que, que están también del otro lado y el hombre vive esta situación. Pero a lo que yo voy, a esta parte de esa profanación sexual con la que conectamos, con la que, con la que, con la que, con la que siempre hay un dolor siempre hay una manipulación siempre hay, siempre hay esto. Y esto, es una creencia muy fuerte, que viene que viene de muchos años muchos atrás, años atrás. De cómo, y de más seres, seres humanos nos, nos utilizamos, utilizamos como, como, como objetos, objetos y no como energía. ¿Qué piensan de eso? Sí, hay algo en tu micrófono que está sonando sí, es un poquito distorsionado. A ver, a Pero ver, contestando vamos, lo que bien. menciona Cira, supongo que no por nada el sexo es... O el, el, uno de los negocios eh, más antiguos de la humanidad. Al final, la, la objetización o, o la capacidad que tenemos. De, de, de dejarnos sentir un objeto o volvernos como una parte de algún tipo de cambio o intercambio, pues siempre se ha manejado en la sociedad. De, de ahí han caído imperios y de ahí se han construido otros, ¿no? Todas estas historias que tenemos de, de líderes, eh, de, de lideresas que a través de la energía sexual o que han dejado una huella importante de su energía sexual, por ejemplo, la muy mencionada eh, Cleopatra, ¿no? que automáticamente mencionas el nombre y además de asociar a una mujer muy inteligente, también asocias a una mujer con una energía sexual importante, ¿no? O, o grande, ¿no? Que provocó y que movió históricamente. ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, lo hemos visto en sesión, cómo la energía sexual eh, se vende, tiene, se puede uno vengar a través de la energía sexual, o sea, es una energía sexual que tiene una capacidad. Tan importante de manifestación que se le puede poner cualquier connotación y crea perfectamente lo que la persona pueda intencionar, ¿no? Entonces es una energía que es fácil de direccionar y lo hemos visto en cuántas sesiones, tantos rituales, tantas formas de energía, sometimientos, cómo se trabaja con la energía de los niños, la energía sexual de los niños, que vemos que esa energía pura sirve para estas entidades, para que se alimenten y para que ellas puedan manipular. Entonces, eh, yo siento que estos como un abanico gigantesco donde donde tú pongas la energía sexual y pongas la intención ahí puedes crear. Entonces es tan poderosa que es prácticamente una energía que que hasta trae poder. Porque vemos que la gente a veces se enloquece con esa energía, a veces la persona pierde esta, pierde como esa cordura y ese equilibrio por, por ciertos momentos de estas energías sexuales obsesivas que hablamos de la ninfumanía, lo que le pasa también a los hombres con esta hiperacción sexual, que, que lo que hace es que la persona pierda ese equilibrio y muchas veces pueda entrar en procesos de obsesión. Vemos también impotencia también en las, en las sesiones, aunque fíjense que no se ve tanto, porque los hombres tienden a guardar un poquito más esa información. La mujer es un poquito más abierta cuando vive ese tipo de situaciones, pero muchas veces cuando vemos impotencia, vemos toda esa carga y esa incapacidad que muchas veces tienen los hombres de llevar a sus cuestas que la parte, digamos, toda la parte de la procreación, la parte de la familia, o sea, el sostén de la familia. Entonces, es una energía que tiene, tiene muchas aristas y se, y se puede manifestar, como les decía, en muchos aspectos. Bueno, también hay, hay que dejar muy claro que la energía sexual es lo que sostiene el sistema hoy. Esta energía sexual es lo que mantiene esta matrix tan activa. <laughs> y la gente no, no lo percibe y no se da cuenta, pero esa energía sexual es la que sostiene, por ejemplo, cierta parte de la economía, cierta parte de la manipulación. ¿Por qué? Porque ahorita... Estamos buscando estos extremos como sociedad. Si se fijan, eh, ahora mientras más hombres tengas, o mientras más ganado, como le dicen, eh, tengas, eh, eres como mucho más aparentemente apetecible, y el hombre también, cuando al final de cuentas es esta parte de aperturar tu energía sexual y es como empezar a regalar tu energía, empezar a dar tu energía en todo el sistema. ¿Y qué pasa? Vamos generando vacíos en la, en la parte interna de nosotros que no se llenan con nada y que esos vacíos van siendo cada vez más grandes, más grandes, porque vas abriendo un portal que te lleva... No al éxtasis primigenio que, que es la formación, la, la capacidad de crear del mismo universo, sino que te está llevando a una parte mucho más carnal, mucho más animal, que te conecta más, no solamente con esa parte terrenal, porque ni siquiera es de la tierra, porque la tierra, por pues los animalitos procrean, las plantas procrean, sino nos lleva a esta parte más de, de esta. Eh, cómo se llama donde están esos espíritus desencarnados esta parte ahí es donde se va esa energía sexual a toda esta a toda esta franja de todos los seres de bajo astral que se encuentran muy pegados a la tierra, entonces toda esa energía sexual se va ahí y se va reciclando y se va reciclando porque como estás abierto, estás contaminándote y estás alimentándote, estás contaminando. Entonces se generan esos círculos viciosos que decía Nicolás y entonces vamos empezando a sentir vacíos, a sentir miedos, a sentir insatisfacciones, celos, envidia, rabia, comparación y empezamos a tener torturas mentales, emocionales, y entonces esto nos lleva a una insatisfacción. No tanto en el sentido de que, ay, estoy eh, insatisfecha por, estás insatisfecho de la vida. No, no estamos hablando nada más de eso, te lleva a una insatisfacción de la vida. El otro día me preguntaban en un directo, es que por qué hay tantos suicidios de tantos jóvenes. Por esa misma insatisfacción, porque todos entran dentro de este control mental que vuelve y que nos lleva otra vez a esta parte de no cuidar nuestra energía, de no cuidarnos nosotros y de siempre estar emulando esta energía de profanación, o sea, no nada más sexual, sino también emocional y energética. Los jóvenes muchas veces no saben cuidarse energéticamente, sino que al abrirse todas estas cosas y al sentirse tan vulnerable, es mucho más fácil que caigamos en excesos, como decía Nicolás, en esto de las adicciones, pero ya no tanto energéticas, sino también físicas y biológicas, que vayamos sintiendo la necesidad, pues que del vinito, que de estar eh, molestando al otro, porque también el molestar y molestar a la gente también, eso. Eso genera cierta adicción energética porque te estás alimentando del dolor eh, indirecto de las personas. Y todo eso es a través del de sexo directo e indirecto que nosotros vamos aceptando y vamos viviendo. Y lo vemos en sesión. ¿Cuántas mujeres y hombres también eh, llegan con esta parte de sentirse tan inseguros de lo que son y de no sentirse... Eh, satisfechos y de no poder hablar. ¿Cuántas veces dicen las señoras, es que yo también en la sesión salió cierta frigidez, pero no te lo dije porque pues me daba pena. ¿Por qué te va a dar pena? O sea, ¿por qué, por qué nos, da, nos da pena decir es que no puedo, no puedo sentir? Vamos a tratarlo, vamos a vivirlo, vamos a, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que traemos más atrás de todo eso. Porque nos da pena decir eso si es parte también de nuestra vida y de nuestra forma energética. Sí, eso es muy cierto. Y me estaba acordando de una sesión que tuvimos por separado con, eh, con los esposos y tenían sí. este problema donde la parte sexual estaba totalmente fría. Sí. Pero no lo, no lo, no lo comunicaban entre ellos. Entonces, también la, la energía sexual incluye esta parte de la comunicación con nosotros mismos y con todos los que están en nuestro entorno, empezando por las parejas. Porque si muchas veces le tenemos miedo a la energía sexual y la rechazamos, estamos también castigando nuestro cuerpo. Y, eso, y, y, todos, estos, y todos estos casos es increíble que se ven en sesión, se ven en formas diferentes, pero en realidad hay una emoción que siempre están volviendo este tipo de situaciones. Entonces, muchas veces ese miedo a sentir. Y ese miedo a, a ser castigados, y muchas veces que está tan vinculado con la religión, y es que si siento Dios me va a castigar, entonces va a castigar mi cuerpo, y es posible que pueda venir una enfermedad. Y cómo va pasando eso de generación en generación, ¿no? Pero, Nico, no te oímos con el este micro. Perdón, justo, no? lo que, justo lo que dice Margarita en, en los comentarios de Telegram nos puso una persona, dice. Eh, por lo menos hablo de mi caso, siempre me enseñaron que el sexo era malo, que solo servía para la procreación. Eh, dice, al inicio siempre tuve ese pensamiento en mí, pero pues aprendiendo con el tiempo me di cuenta que era algo muy natural y que esos pensamientos y prohibiciones son lo que al final terminan pues bloqueando las energías sexuales, que son herencias, ¿no? Creencias heredadas. Claro, y fíjense uh -huh. lo que hace ahora la New Age. ¿No? Porque la New Age se dio cuenta, porque la New Age es creada por el mismo sistema. Los mismos, todos los mismos, crearon la New Age. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya las religiones no podían atar a las personas y no podían tenerlas contenidas. Entonces, ¿qué pasó? Crearon la New Age. ¿Para qué? Entonces, ahora se dieron cuenta que la energía sexual, como antes la tenían contenida en la religión y en todas estas cosas, se dieron cuenta que, que necesitaban de esa energía para sostener el sistema. ¿Qué pasó en la New Age? Toda la época de la liberación de los 60 y los 70, que fue cuando empezó todo esto de la New Age empezaron a hablar un poco más abierto de esa parte de la energía sexual y empezaron a hacer rituales energéticos y empezaron a hacer cosas energéticas para qué para sustraer la energía sexual yo me acuerdo hace muchos años eh, acompañé a, a una a una amiga a un curso de, de algo y yo me acuerdo que, que el chamán en esa época las hacía por mover la respiración eh, llegar al orgasmo y él se paraba enfrente de ellas y tomaba la energía sexual de ellas porque estaban en, en las ponía en posición como de, como de parto y ellas en esta forma de respiración y entonces ya cuando acabó yo me acerqué al tipo y le dije por qué estás robándole las energías a las mujeres y entonces él me corrió del curso en de ese momento. En ese momento digo, ¿usted qué hace aquí? Pero, ¿qué pasa? Todo esto de la new age, ¿qué, ¿qué pasa con toda esta forma de generar orgasmos masivos o de generar orgasmos extremos? ¿Qué pasa? Van alimentando el sistema y van robándose la energía porque es una energía poderosa y es una energía. De alguna forma, aunque sea de dolor y todo, la energía que se genera es una energía limpia. Si la sabes utilizar y la recibes bien, ellos toman energía limpia, porque todo lo que es contaminación se los dejan a las personas, o sea, todo lo que es el dolor, todo lo que es todo eso. Y ellos que toman la pura energía de creación, o sea, es como... como, como les extraen todo y lo que no sirve te lo regreso, te lo, te lo aviento y cómetelo como quieras y yo me quedo con esa energía de creación pura. Entonces, al final de cuentas, hay que tener cuidado con todas estas formas eh, en que nosotros vamos eh, permitiendo esta apertura y esta profanación de nuestra propia energía, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y, y lo que dice Margarita, sí es cierto, muchas veces esa parte cuando hacen sesiones separados los matrimonios que es muy bonito eh, cómo, cómo empieza por ejemplo eh, la mujer a ver ciertas cosas que eso sale ahí y cuando sale el hombre también salen estas cosas y es muy bonito porque es una, una reconciliación es como, como como empezar a comprender eh, lo que energéticamente es esta parte de la conexión, espiritual real y del alma energéticamente sí es que no te oímos Nico antes de continuar chicas ahorita que estamos llegando a, a la mitad del programa quiero volver a saludar a todos los que nos están escuchando mm. y invitarlos mm -hmm. por ahí a que nos sigan en YouTube en TikTok en Instagram eh, todos se llaman Irasema Nuño, Hipnosis Cuántica, Método INCE. Irasema, sobre todo en el TikTok, está subiendo videos donde de repente se inspira y nos habla de distintos temas. Entonces síganos, por favor, en todas las redes y nuestra página web que es irasemahipnosis.com muy importante ahí tienen la conexión a todas las redes y además a la revista de Innovida que sale el segundo sábado de cada mes este este mes estamos hablando sobre las leyes universales así que todavía pueden por ahí encontrarla echarse una ojeadita y ahora sí continuamos a, a Semá. a ver pero aquí vamos a saludar porque luego nos vamos al programa y nunca saludamos claro. quiero saludar aquí a Miguel Ángel Ramírez saludos y Susy Torres dice, quieren enviar un gran saludo y que hablemos del machismo un día de estos. Un, hay que anotar para hablar del machismo. José Manuel Velasco, saludos eh, a vida y felicitaciones. Ok, vamos acá en YouTube. Estela Terán, también de Ciudad de México, nos manda saludos. ¿Y acá quién está en YouTube, Margarita? Cuéntanos. Está Lupita. Está Argelia, está Adi, Gerardo. Saludos, está Luisa Rodríguez, eh, Rocío, mmm, está Silvia, Olivia, mmm, Ana María y, y Alfredo Moreno, que nos cuenta una experiencia con la mujer. Con la cuenta energía no? sexual, como dice, dice, hola, tomando cursos por aquí y por allá, uno fue de energía sexual hace dos años. Mi esposa estaba programada para cirugía, tenía tres quistes. Hablé con ella, hicimos sex y al otro día le hicieron el test para estar seguros de cómo llevar la cirugía y ya no tenía nada de quistes. Se puso muy feliz. Claro. ¿Quién más está aquí? Gracias por la publicación. Y se menciona menciona Olivia, ¿y cuántos cursos no existen sobre la programación y cómo crear a partir también de la energía sexual, no? Ajá. Como mencionas tú, al que tú asististe, y, y esto junto con la New Age se ha vuelto sumamente. Incluso eh, el movimiento gnóstico, que, que por ejemplo en el mundo se maneja de una manera y en México después Samael se manejó de otra forma, este conecta demasiado con este aspecto de la energía sexual. Y yo tengo muchas amigas que, que van a estos grupos gnósticos y pues terminan huyendo asustadas porque a la tercera, cuarta sesión ya les están hablando de, de hacer sexo tántrico y de sexo ahí entre ellos. Entonces, ¿cómo estos grupos y la New Age también siguen utilizando tanta manipulación como menciona también Inés ahí en, en los comentarios? A, aparte, no sé si se han fijado, pero muchas veces, eh, fíjense bien, van y hacen, eh, bueno, tú que anduviste en esas cosas de mujeres, Margarita, eh, ¿cu ¿cuántas veces nos quedan enamoradas del chamán o quedan ligadas al chamán porque hay un robo de energía por parte de, de estos, de estos eh, personajes, ¿no? Sí, siempre son mujeres que están muy solas, que tienen muchas necesidades, son mujeres muy vulnerables y que y que se, y se ligan a estos personajes y tienen una admiración hacia ellos, o sea, ellos y todo lo que dice el chamán es ese hecho se lo hacen como dicen a rajatabla entonces empieza a haber un acto de sumisión también hacia a estos personajes y ellos por supuesto pues se van aprovechando de la energía eh, que emanan estas mujeres que no solamente es la sexual sino que también es todo este tipo de emociones pero si ustedes se fijan, que yo creo que a ustedes no les ha pasado muchísimo, digamos, en las sesiones, en las gestaciones, cuando hay una gestación por sumisión o, o, o por abuso sexual o porque la mujer se siente obligada o porque el hombre también se siente obligado. Cómo afecta eso al feto y en su desarrollo futuro cuando encarna eh, de, la, de su vida sexual. Cómo va creando ciertos patrones en él de conducta y de comportamiento. Entonces, ¿cómo, cómo vemos que ya desde ya el alma va eligiendo un destino y va eligiendo una vida y va eligiendo unas circunstancias muy particulares. Y cómo se ve la energía en ese momento del acto sexual energético que dices tú que es una explosión, que ojalá todos pudiéramos nacer de un gran orgasmo, pero uno muchas veces es así, lo vemos en sesión y vemos cómo el alma va entrando y va, va buscando de alguna manera una conexión tanto con papá como mamá, de acuerdo a las creencias, digamos, en este caso, sexuales que esta persona puede traer. E incluso Pero, hemos y, visto en sesiones, Ira, cómo la energía termina encarnándose en vientres de mamás abusadas, de mamás violadas, okay, y que la energía okay. viene con tal esa carga que busca ese tipo de vientres para, para, para establecerse. Y luego por aquí te preguntan en los comentarios: ¿por qué la mayoría de las veces que estos cursos que son consumidores o prácticas están dedicados a la mujer? Pues, ¿por qué? Porque en esta parte, como la energía sexual, es un portal donde vamos emulando la energía primigenia. Donde, aunque el portal está en hombres y en mujeres, es mucho más fácil, por ejemplo, eh, robar la energía de una mujer cuando una mujer se siente eh, aprisionada en sus propias emociones. Como la mujer a, a veces les da vergüenza, o sea, si a veces llegan a sesión y nosotros somos mujeres y, y a veces cuando toca eh, hablar de estos temas les da pena. Les da pena, se sienten avergonzadas, se sienten como que, ay, hablar de estas cosas. Yo al final siempre he creído y he pensado que no es que el alma se encarne porque eh, tenga que aprender, o sea, es que al final de cuentas tenemos programaciones tan fuertes como humanidad que el alma como no le queda de otra. Encarna donde hay cosas que le puedan, el alma al final de cuentas viene a, a transformarse. Y en esta transformación vamos aprendiendo a, a no vivir estos enganches tan fuertes y tan terrenales. Para eso nos sirve el cuerpo. El alma, cuando está fuera del cuerpo, le, le cuesta trabajo transmutar ciertas energías y necesita la parte física para hacerlo. Es por eso que cuando nosotros entendemos y hacemos el trabajo físico, cuando desencarnamos es mucho más fácil eh, salir de este sistema. Hay muchas almas que se quedan en esta parte muy pegada a la tierra, que qué es lo que hacen, quieren empezar a, a encarnar más rápido para vivir y transformar una experiencia y salir de ese rango energético en el que se encuentran. ¿Para qué? Para ir a otro rango energético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte sexual, esta, esta parte de deuda energética que tenemos con la vida, con el universo, y esa deuda energética es muy fuerte porque nacemos creyendo que debemos la vida. Y entonces, desde ahí, esta parte sexual se vuelve una deuda energética impagable, porque entonces, ¿cómo pagas la vida a los padres cuando al final es un convenio almático para estar aquí? Y tanto tú aprendes de la persona como, o sea, o de los hijos, como los hijos aprenden de ti. Y entonces... En esta, en esta parte, fíjense, y en todas las religiones del mundo, en todas, hay esta, esta forma de pensar de que le debes la vida, o de que quedas pendiente con, eh, con la persona que te dio la vida, o de que queda porque queda esta parte como de del Padre y el Dios. Y entonces siempre estamos en deuda tanto energética como emocional con los padres. Entonces, estas almas que están impregnadas, porque se impregna toda esta energía en el ambiente, buscan encarnar y nacer en, en un alma que les cueste como eh, mucho menos tiempo evolucionar y trascender. Y eso es algo que de, nosotros debemos entender porque también tenemos que dejar de ser víctimas. Y pensar, no, es que el sistema nos tiene que atrapados, es que el sistema nos hace hacer, pero es que estamos alimentando el sistema a través de esta energía y de esta deuda energética y de esta deuda de vida y deuda de muerte, que es fuertísima, es como, como una marca de ganado, o sea, como, como si nos marcaran con estas partes de, de sentir que estamos en deuda. Cuando, cuando esa parte de fluir debería de ser una parte muy importante del poder que tenemos nosotros desde la forma sexual de encarnar. ¿Cómo, o cómo sí. piensan ustedes? bueno yo yo pienso algo eh, y es y es lo siguiente el útero de la mujer es un portal es un portal de acceso para las almas que quieren encarnar en un cuerpo físico y es la mujer la que tiene la potestad de la madre la futura madre o la que podría ser la futura madre de decidir si esa alma entra o no a este plano entonces quiere decir, si la madre dice no, aborta ese niño y esa alma, digamos, no entra a través de ese útero. Pero yo, pero entonces me pongo a reflexionar y digo: increíble, o sea, quiere decir que a través del útero pueden entrar muchas energías por ser un portal entonces ¿qué quiere decir? que la energía sexual abre, es como una apertura que solo hemos visto en sesión para que, esta para que otras energías puedan entrar de otras dimensiones entonces siento yo también eh, con la pregunta eh, que nos hacían sobre por qué tantas mujeres eh, en un curso y es porque las mujeres son un canal de apertura para que otras energías puedan entrar a este plano entonces es bien interesante la importancia digamos de las mujeres a nivel, a este tipo de nivel porque el útero de alguna manera es un órgano muy importante, igual que el corazón. no El corazón también es un portal donde también hay energías que se mueven, pero el útero, como puede anidar este tipo, pues, pues, puede anidar bebés y puede anidar estas energías, pues ahí empiezan a entender por qué es tan utilizada esta, esta, esta energía sexual de la mujer. Ahora, otra cosa, y, y hay que entender una cosa: eh, en eso que dices tienes parte de razón, pero ah, te invito a una parte a reflexionar y a todos a reflexionar cuántas mujeres han puesto la inyección, han ido a abortar y no lo hacen. Y, y no se y han no, ejecutado el acto, o sea, y no y no se pierde el bebé, aunque parece que ¿por qué? Y aquí esto es muy interesante. Porque el bebé nace porque también tiene el, vamos a decir la autorización tanto de, del padre energéticamente como del clan y del territorio, porque entonces si nace es que le impusieron, o, o sí, o le impusieron como un tipo de propósito. Y entonces, al final de cuentas, ningún alma se encarna si no está de acuerdo todo el conjunto de seres que se van a ver afectados o beneficiados con su estadía aquí en este lugar. Y eso es bien interesante porque entonces dices, es que ¿por qué nacen en esta familia puras mujeres que están mujeres solteras? Porque es esta parte del comando o de la programación de esta parte de, 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 de la autorización que el alma necesita para cumplir ciertos requisitos. Entonces esto es bien interesante como muchas veces dices... Pero, pero tuve una vez relación sexual y quedé panzona y fueron cuates y no sé qué. Y dices tú, pero a ver, o sea, tengo yo siete años y no me puedo embarazar. Y esta mujer con una que, porque hay estos convenios y hay estas formas. Y a veces dice, ahorita me voy a ir a, a, a abortar y que ni sepa mi mamá, ni mi padre, ni nadie. Y resulta que va, se toma el té, se pone mal a tres días y a los nueve meses nace la criatura. Sí, era porque sí, ahí es donde se crean estas como lealtades a los clanes, ¿no? Donde, donde de repente, eh, es que todas las mujeres de mi familia los tantos años las engaña el esposo, todas están solteras. Bueno, sí, claro, lo que mencionas, viene parte de, pues, sobre todo en estas sociedades, por ejemplo, en Latinoamérica, en, en estas sociedades que han vivido el sometimiento sexual más allá de a nivel personal, a nivel histórico, ¿no? Las violaciones a, en masa y todo eso cargan a, a no solo las personas, al mismo suelo, al, al mismo territorio en el que habitan de esto y, y por eso es que luego, ¡ay! Tú te tú, das ¿tú cuenta que estabas destinado a nacer en ese lugar, claro, pues porque energéticamente y sexualmente y todo, coordinas con la energía para, para poderte crear, dice aquí. Eh, Hola, mi experiencia siempre ha batallado mucho para, para llegar, a, este, a estos puntos como del orgasmo, ya, porque por ejemplo, ya hablando del orgasmo como más allá de situación de placer, como momento de creación, sí, no. ¿por qué, por qué el, por qué, por ejemplo, el bloqueo a eso? ¿Por qué es tan común escuchar que dice la mujer, ah no, yo lo finjo o no lo tengo, no, por ejemplo? Porque no tiene la capa. A ver, ¿cuál es el órgano? ¿O el mejor anticonceptivo que tenemos, la mente? ¿Y cuál es el órgano que nos puede hacer sentir o dejar de sentir? La mente. Todos estos pensamientos que nosotros vamos teniendo de, de, de compactación mental, de que no es que el sentir no es bien y que si la mujer es así, que si la mujer es asado, son todas programaciones mentales. Y si tú no trabajas en esa forma de tu pensamiento, ese pensamiento se vuelve para ti una ley y una realidad a cumplir. Entonces, eh, yo siempre he pensado que el mayor anticonceptivo es la mente. Si tú no quieres quedar embarazada, te trabajas y, y no quedas embarazada. ¿No? ¿Por qué? Porque trabajas a tu cuerpo, entiendes tu cuerpo, conoces tu cuerpo. ¿Y cuál es, qué es lo que te hace sentir aparte de las sensaciones? Pero fíjate, como las emociones son manipuladas, entonces si yo te digo, es que no, es que, se, es que eh, el, el, la sensación no debe de ser buena, ¿qué hago yo mentalmente? Es que a mí me tocan y entonces empiezo a, a obstruir los canales de comunicación mentalmente. ¿Para qué? Para que estas acciones, de estas reacciones, no sean lo suficientemente efusivas porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué te importa lo que piensen? ¿No? Claro. Entonces, al final de cuentas, todas estas eh, represiones, ¿por qué? Porque al final de cuentas nos reprimimos al amor, pero al amor real de nosotros mismos porque si yo mismo no, no soy capaz de entender mi propia capacidad por ejemplo de sentir la respiración y, y aquí esto y esto es eh, muy fácil cuando vamos a comer cuántas veces te sientas y disfrutas tu comida? a veces comemos como desesperados y ni siquiera le tomamos sabor a la comida, yo, yo a veces eh, observo que hay gente que dice es que sabes que le pusieron como mucho clavo o tiene mucho comino o tiene porque tienen es esta parte de degustar o el oler o el, o el ver un plato de comida o el sentir por ejemplo una tela o, o el sentir o sea los sentidos los tenemos completamente dormidos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una relación en la intimidad, nos dejamos llevar paz, pero, pero no nos permitimos este juego de, de, de sentir realmente lo que, es, lo que es la caricia, lo que es el olor, lo que es eh, el, la visualización más allá del morbo, ¿no? O sea, y, y si no lo hacemos, por ejemplo, con la comida, que es un alimento que, que nos hace mantenernos saludables, pues no lo hacemos con otras cosas, ¿no? Así es. Sobre todo con la práctica sexual, que es algo tan común y tan, como dices tú, tan focalizado en, en estos días. Y, y agregando a esto, por ejemplo, todas estas experiencias al final terminan cargando de energía el cuerpo, ¿no? Y sobre todo el cuerpo de la mujer que es tan resentido. Entonces, las quiero invitar también a todas ustedes que nos están escuchando. Este 29 de junio, nuestra aquí compañera Margarita Riveros va a tener un sí, sí, workshop sí, sí. de limpieza uterina. Eh, a ver, si quieres, Margarita, platícanos un poquito para que las que nos están escuchando gusten escribirse. Sí. sí, claro, la invitación es para los hombres y para las mujeres. Y la limpieza sexual no solamente va a estar enfocada al útero, sino a todos los órganos que acumulan creencias del sistema familiar. Y bueno... Ahí se va a ser parte como del, de, de, la, de una de las meditaciones que vamos a hacer, así que todas y todos están súper invitados. Muy bien, gracias. Entonces, vamos, a vamos a saludar aquí a Bernardo, a Hortensia y a Marta, que nos dejaron recado acá por, por la estación de radio. Acá, uh -huh. ¿quiénes están, chicos? Acá tenemos a Rosalina Pérez, Silvia Maya, este, Ana María Julio, que están ahí activos en los comentarios. Recordarles el número de teléfono que es más 52 200 este 479 204 49 73 por ahí nos pueden encontrar en WhatsApp y Telegram para cualquier duda, cualquier información sobre workshop y cursos en ese número estamos. Fíjate aquí también aquí hace... está un simple colombiano, entonces un paisano que y Ana María también, Julio, nos está escribiendo eh, sobre la energía sexual. Aquí hay una pregunta que hace Vanessa y Dice: Yo hace años dejé de sentir orgasmos y no lúbrico, ¿será por la menopausia? La menopausia también es una creencia. Porque yo, yo veo gente, no, hay que me siento mal. ¿Desde qué edad nos están programando? Para vivir esas situaciones de menopausia y de que no siento y de que no sé qué, bueno, yo no sé tú, Margarita, cuando pasaste tu menopausia, cómo te fue, de... pero yo, haz de cuenta que sí. para mí no existía, o sea, yo no sentí nada, no tuve bochornos, no tuve ese tipo de cosas, no, no las viví, no las, o sea, yo sí si hay alguien que me dice que la menopausia, que el bochorno, que el calor, que el frío, que. Sí, no. No ni subir de peso porque siempre lo que temen las mujeres es que uy va, ahora vas a subir de peso y ya te va a salir barriga te van a salir pelos en la cara bueno van a pasar una cantidad y puedes tener problemas de tiroides personalmente no tuve unos picos de calor en un momento pero 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 no la verdad fue una, un paso muy tranquilo como no lo sentí en realidad es que es que también son las creencias que nos van implantando mm. ¿Y cómo vemos cómo las mujeres van pasando estas épocas, no? O sea, uh -huh. y, y de que se ponen, hay gente que dice, es que yo me pongo histérica y es que yo me... Sí, a mí, o sea, yo estar histérica todavía, vez a mí no, o sea, no me pasó nada de eso. Y creo que son creencias también que vamos aceptando y vamos asumiendo como reales y nos toca vivirlas. O sea, por eso es tan importante la forma en cómo vamos analizando y cómo vamos conociendo. La forma de vivir las creencias. Sí. Sí, eso es, eso es cierto. Y, y, y tú irás, ahora que estabas hablando, ah, perdona, Nico, dale. Nos queremos que era una, una pregunta que nos ponen también aquí en el chat. Cuando tienes relaciones sexuales con conciencia y la otra persona no, ¿qué sucede? Sucede lo que tú quieras que suceda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú tienes conciencia, la relación la vas a, la vas a ir llevando tú. ¿Sí? hay esta parte de cómo, cómo tú quieres eh, cuidar y llevar, y llevar la relación. O sea, al final de cuentas es un encuentro íntimo y tú decides esta parte de la intimidad, cómo la manejas. O sea, es que no es que la otra persona tiene conciencia y, ay, ahora, o sea, es un encuentro sexual, es un encuentro corporal, ¿sí? Pero estar en conciencia, que es también un encuentro espiritual y un encuentro energético. Entonces, si tú ya tienes esta conciencia, tú llevas esta parte y la energía se va a ir alineando. Porque al final de cuentas, nuestra parte sutil siempre va a buscar expresarse de esta manera, siempre va a buscar el espíritu expresarse. Es que tú puedes tener una relación sexual, eh, pues no sé, intensa, fuerte o como tú lo quieras, pero al final de cuentas es, su, es, es una relación consensuada es un encuentro entre dos energías, entre dos almas y no quiere decir que no se van a que no se van a tocar o que van a tener de determinada forma una forma de tener sexo o otro. Es que ustedes pueden tenerlo como como ustedes estén acostumbrados, o como a ustedes les guste o lo que sea pero al final de cuentas en conciencia con el poder de tu energía, del control de tu energía, sintiendo y teniendo toda esa capacidad que tenemos energética y físicamente disfrutándola y gozándola, pero sin abrir tu energía y sin dejar energía tuya en el otro y sin dejar que el otro también te absorba la energía, porque muchas veces los hombres absorben la energía de la mujer o muchas veces la energía de la mujer es eh, del hombre es absorbida ajá, por la mujer. Entonces, ajá. en esta parte hay que tener ese, esa, ese cuidado, pues. Sí, pues, Así. sí, y, y sí. Ah, dime, Nico, adelante, no, 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 está, adelante, y, estaba pensando cuando tú decías lo del orgasmo y la parte mental y cómo también el clítoris es como un timbre para que se abra esa puertica y pueda entrar toda esta energía sexual y cómo el clítoris guarda mucha memoria de las experiencias que se han vivido, que las mujeres han vivido a través de las relaciones sexuales, porque es, el, es un contacto que es el, como el primer contacto. Entonces, vemos en sesión también clítores invertidos, mutación de clítores, y todo va detrás de una historia, siempre hay una historia detrás de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En sesión, cuando se llega al origen de esta emoción, se libera eso, uno siente como la energía sexual empieza como a, a fluir, es como si se abre una compuerta y esta energía empieza a recorrer todo el cuerpo. Entonces es, es muy lindo ver eso en sesión. Y el olor, el olor de la energía sexual acumulada huele a podrido, pero, pero cuando sí. empieza a salir tiene, tiene un olor muy bonito, como no, mm. como a, como a flores, como a sí. entonces, total. Esta parte energética también es muy bonita, ¿no? Y es importante. Nico, sí. cuéntanos. No no, no, no se preocupe, <laughs> no se preocupe. No, sí, así es como menciona también. Quería hacer referencia a la parte masculina, en, cuando en las sesiones hemos visto, eh, sobre todo en, en, en la representación del falo, luego en las entidades, en la misma persona, estas estas versiones obscenas, o estas versiones grotescas, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. son reflejo también de, de la misma autoconciencia o inconsciencia sexual de la carga o la no carga, que el hombre pudiera estar también pues estimulando o dejando que ahí se condense, ¿no? y que, y que no se mueva. Al fin y al cabo, tanto la energía femenina como la energía masculina, ambas tienen en esta forma de sexualidad, cómo limpiarse y también, pues, cómo bloquearse. Y es lo que, lo que vimos en este tema, ¿no? Cómo la sexualidad tiene sus extremos y cómo esos extremos sexuales, pues, ocasionan situaciones totalmente adversas, desde el no sentir hasta el deseo de sentir demasiado, ¿no? Y pues para mí ha sido un gusto saludar a todas las personas que nos han escuchado este día, recordarles que nos pueden encontrar en Telegram, en WhatsApp, en Instagram, en YouTube. Y para mí ha sido un enorme gusto, los invito a conectarse eh, todos los viernes a las tres de la tarde con estas bellas chicas, Ira Semanuño, Margarita Riveros, y también con Federica Márquez, que hoy no pudo estar, pero también está aquí en esta, en este su programa, ¿verdad, Ira? Así es, Nico, gracias que estuviste hoy aquí, Margarita, como sí, siempre, qué rico muchas tenerte. gracias. Hostia. Sí, y entonces, a ver si llama seguido. Nico se viene al al, al programa. Al radio. Al radio. Gracias a todos, chicos. Ya gracias. se terminó por hoy. <laughs> Así es. Nos vemos a la próxima. Gracias. Nos vemos. Oh, nos vemos. Muchas gracias. Bye. 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 Chao.